Bienvenido a tu lectura para el mes de abril de 2019. Esta va a ser una lectura para Cáncer, Sol, Luna, Venus y Ascendente. Va a ser una lectura general, así que no va a resonar con todo el mundo. Y para aquellos que resuenen, tienen la continuación, el extendido, abajo en la descripción en Vimeo. Les dejo el link. Y así como si quieren una lectura privada o si desean saber su ascendente y demás, también les dejo un link donde pueden consultarlo. Bueno, pues empezamos, Cáncer, con el reloj y tenemos el 7 de oro por el otro lado. Esto me puede hablar de un signo de Tauro, Virgo, Capricornio. Y estas cartas pues me hablan de espera sobre todo. Estas son cartas de paciencia y dejar que las cosas maduren. Dejar que el fruto madure. El número 7 me habla también de superar los tiempos difíciles, ¿vale? Superar los obstáculos o retrasos. Y nos ayuda a encontrar también una manera de alcanzar nuestras metas, aunque el camino sea incierto. ¿Vale? Son situaciones difíciles con soluciones ambiguas. Luego tenemos el árbol y el 2 de copa. El árbol me representa sobre todo el pasado, ¿vale? Hay una conexión fuerte entre dos personas. Veo una unión aquí también. Puede ser con un signo Cáncer, Piscis, Escorpio. ¿Vale? Y me habla de cambios. También. Con la puerta tenemos decisiones, opciones, oportunidades. Y con muchas oportunidades, pues también pues vienen las confusiones, ¿vale? Y las indecisiones. Y el no saber qué puerta cruzar. Porque sabemos que una vez crucemos una puerta significa que la otra la tenemos que cerrar. ¿Vale? Al elegir una opción estamos rechazando a otra. O hay algo que debemos dejar atrás. La puerta me viene con la reina de espada, que puede ser un signo de Géminis, Libra o Acuario. Entonces no sabemos a quién se está dirigiendo esta reina aquí, pero lo que esta reina ve, ¿vale? Lo que ella ha visto y su forma de comprender las cosas va más allá, Cáncer, de lo que otros pueden ver y comprender, ¿vale? Nadie puede saber de tus experiencias mejor que tú y de tu vida mejor que tú y lo que haces con esas experiencias. Habla también, ¿vale?, de tu inteligencia emocional, ¿vale?, y cómo lo aplica esa experiencia. Las mariposas, como ves aquí, me hablan de una transformación por la que esta reina ha pasado, ¿vale?, previamente, para verse tan bella ella en todo su esplendor y en libertad, ¿vale?, para explorar el mundo desde una variedad de perspectivas, Cáncer. Porque esta es una reina que ve el mundo, ¿sabes? Una reina que tiene una mente abierta. ¿Vale? No es cerrada como algunas personas. Entonces, espadas nos hablan de ideas y de comunicación. Esta reina también es cerebral, ¿vale?, que usa más la mente, es intuitiva, ¿vale?, que usa el sentido común.
¿Por qué? Porque se basa en todas sus experiencias y la sabiduría, porque ella es la sabiduría en persona. Entonces, esta reina también tenemos que ver que ella está mirando como en otra dirección y no a esta situación en concreto que tenemos aquí. ¿Vale? También me habla de decisiones que, ¿cuál será la decisión correcta? Pues la más madura, la más realista, basada en tus experiencias y tu sabiduría, cariño. Ay, si te representa a ti esta reina, si eres una mujer, si eres un hombre, pues aquí estamos hablando de una mujer importante en tu vida, ya sea de compromiso, ya sea una compañera de trabajo, ya sea una amiga, hermana, algo. Lo aplicas a tu situación. Pero una mujer importante en tu vida. Y si eres una mujer, pues aquí hay un hombre importante también en tu vida, del que ahora te voy a hablar. Porque el ramo me habla sobre todo de amor. ¿Vale? Los tulipanes me representa también adulación, alguna proposición, mensaje, un admirador o una amiga, ¿sabes? Y los tulipanes, como siempre digo, son como el centro de atención. También les gusta ser el centro de atención. ¿Vale? Son personas únicas, originales. El ramo me viene con el 4 de basto. El 4 de basto me habla primero de compromiso. Me habla también sobre el hogar. Y más probablemente de mudarse juntos, ¿sabes? Como una pareja que vive juntos o ha vivido juntos. Y representa pues también eso, la felicidad de mudarse juntos con la persona que, pues, que tú amas. La felicidad de esa situación. Luego tenemos el anillo. El anillo me simboliza algún tipo de compromiso, un vínculo o algún tipo de contrato, también si estamos hablando de temas de trabajo. Entonces hay un nuevo comienzo aquí con el as. De hecho tenemos tres ases, que significa que tiene mucha probabilidad de éxito este nuevo comienzo. Luego tenemos el 7 de espada. El 7 de espada, pues me habla primero de algo inesperado. Inesperado, algo cuestionable también. ¿Vale? Porque, como siempre, el diablo está en los detalles. Y también con el anillo aquí puede hablar de algún tipo de deseo cumplido, porque el anillo también me representa los deseos. Y también algún tipo de poder, porque si estamos hablando de esta mujer, me representa una mujer con poderío, ¿vale? Una mujer elegante, con fuerza, ¿sabes? Que tienes tú. Es poderosa ella, ¿me entiendes? Ella es, como te dije antes, una persona original, una persona única, una joya, prácticamente. O una joyita también, porque puede ser representada por este 7 de espadas, ¿sabes? Como que esta persona, este hombre a ti te ve como una mujer peligrosa. Dangerous woman. Mujer peligrosa. Podría ser. Entonces, el 7 de espada también me habla de que o tú, Cáncer, o alguien en tu vida está teniendo dificultades para salirse con la suya en algún asunto. También me habla de que puedes sentirte tentado o tentada a escaparte de algún lugar, ¿vale? O una situación que ya no funciona como esperaba.
La gran pregunta aquí es que si al escapar de esa situación, cáncer, es la solución a este problema que te estás enfrentando también. También me puede indicar la voluntad, ¿sabes? Como de ir solo, ¿vale? Es posible que tengas la necesidad de explorar y descubrir alguna cosa por tu cuenta, ¿vale? Ser independiente y evitar lo que te dicen los demás, ir por tu cuenta, seguir tu propio camino. Luego tenemos, esta mujer me puede representar un signo de Tauro, y como te dije, puede simbolizar una mujer en tu vida, ¿vale? Es una mujer femenina, elegante, inteligente, con conocimiento, sabiduría, con buen gusto. Una mujer sabe que no se conforma pues, con cualquier cosa. Luego tenemos el 9 de bastos invertido. Entonces, esta mujer puede que se esté negando a ceder o a comprometerse o a ceder en algún tipo de asunto. ¿Vale? Está siendo terca. O muy, ¿sabes? No, que no cede. También puede ser que te sientas, ¿vale? Si tú eres esta mujer, como que tú eres siempre la única aguantando hasta el final. O que te sientas también que no, o sea, has sufrido mucho en esta relación o en otras relaciones pasadas y estás quemado ya o quemada, ¿vale? Ya te tienen ya, por eso a lo mejor prefieres ir solo, sola, ¿vale? Porque el 9 de bastos también me habla de rendirse, de una retirada, que no sabes cómo, alguien siente aquí que no queda nada más por lo que pelear. O también me habla de no aprender de los errores pasados, ¿vale? O caer en la prueba final, fallar en la prueba final, ¿vale? No aguantar. También puede ser que estás bajando la guardia, en plan con esta situación, con este hombre en tu vida, cáncer. O también con la montaña aquí, puede que encuentres un problemilla o algo inesperado.